Hola, Jacqueline. No le escucho. No le escucho, Jacqueline. Ahí está, ya está conectando el audio. Ok. ¿Me escucha? Hola. Ok, sí, hoy sí le escucho. Sí, hoy sí. Ay, me costó entrar, teacher. Yo creo que estaba ocupando el otro enlace. Entonces, el otro enlace estaban ocupando, entonces eso es lo que pasó. Vale. Lo siento, si quiere, no sé si me avisa o me deja en espera o algo así, no. Si gusta, no, sigan. Sigan con Rocío, entonces. Sí, en este caso sí le voy a caer mal, Jacqueline, por las cuestiones del tiempo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces. Sí, disculpe, no me había fijado que ya estaba con Rocío. Es que en la computadora intenté entrar y no pude. Ok. Vaya, me salgo. All right, thank you. Gracias. Sorry about that. All right, Miss Pimentel. So, how can I help you? Ay, demasiado me cuesta leer de corrido. Ah, ok. Vaya. Para eso, el consejo que le puedo dar es que trate de pronunciar las terminaciones de las palabras cuando se debe de pronunciar. Por ejemplo, las Cs. Ok. Te voy a compartir. Las Cs. Sí, la S, ¿verdad? La S nos va a dar la fluidez. S. La S, sí. La S okay. nos va a dar la fluidez. Le voy a mostrar un reading. Y si gusta, podemos hacer esa práctica de un reading y luego una conversación así rapidito para... Ok. So we can advance over here. So, here we go. All right, so I have this conversation. The name of the conversation is, what are you going to do on your birthday? And then it says, scan the article, how old is each person going to be? We have Elena Buenaventura, Kame Chai, Philippe Jolie, and this guy. Now, listen to me. I will read the first paragraph, and then you read the second one, okay? Okay. So we have, my 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They're going to pull on my ear 20 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Yo hago énfasis en las S's y lo que yo les he mencionado en los link sounds, ¿verdad? Y hay que tener cuidado en las punctuation marks, comas, periods, exclamations, que son las de admiración en question marks. Eso. ¿Verdad? La entonación le va a dar la pauta. You go, tomorrow is my... Okay. Si gusta, leamos el de este señor, tomorrow. Okay. Tomorrow is my 16th birthday. Mm-hmm. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. That was actually perfect over there. You hesitated a little bit, ¿verdad? Dudó un poquito because I don't think you know how to say ceremony, right? Aquí como que pensó, se dice así o no se dice. But that's okay, because that's new for you. Then in envelopes también ahí se quedó como medio segundo, but you said it correctly. Se dice envelopes, que son sobres. Creo que relatives ya la había visto antes usted. Sí. Y sí, entonces relatives lo dijo bastante, lo dijo bien. Igual que noodles, you know that already. Ok. Entonces, sí. Las S nos dan la pauta, ¿verdad? Y la signo de interrogación y todo eso, ¿verdad? Now, let's practice a conversation. All right? And that's the conversation that we have for this evening. Entre más lea usted cosas de inglés o se exponga al idioma o suscribiéndose a un canal en YouTube o lo que sea, usted va a poder hablar de una forma más fluida. Otra cosa es quitándonos, usted no tiene, yo sé que usted no tiene miedo al hablar, tiene confianza, de repente usted dice yo no quiero hablar mucho porque no es un monólogo. Entonces, ¿verdad? Pero tenemos que quitarnos eso y yo sé que, le voy a ser sincero, yo noto que usted entiende rápido, habla fluido y para la etapa que estamos, nivel 1, que el módulo se divide en 4 etapas, el principiante, yo bien la podría colocar a usted en un pre-intermediate. Pre-intermediate, ¿verdad? Por la agilidad que tiene de aprender las cosas rápido, ¿verdad? Los hábitos que tiene, escribe, participa, está atenta y le noto madera para la cuestión del idioma. Ok, y se lo digo no para darle piropos ni nada, sino porque eso yo lo noto. Entonces, pero por cuestiones de gramática, detalles, cositas, es necesario que siga manteniéndose donde está. Ok, para que llevemos todo, ¿verdad? Integralmente, no solo el hecho de ir avanzando. Entonces, let's practice this. I'll be the man and you'll be the woman. All right? Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, there. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. All right, thank you. Yeah, you can miss it. Yeah, you can miss it, right? Okay. Si se fija, eso es un consejo de pronunciación. Las T's casi nunca se pronuncian o se pronuncian bien mínimamente. You can miss it. You can miss it, all right? Okay. The context will tell you if it's positive or negative. Right. Obviamente aquí no le voy a decir, ¿verdad? Piérdase, ¿verdad? No le estoy diciendo, le digo, no se va a perder, le estoy diciendo, you can miss it. Okay, so we have to be careful, right? Si no se orina el muchachito, right? So, and that's the point in there. Ya me fijé, usted hace ya los sonidos y esto viene naturalmente, right? Because you go, it's on the corner, okay? It's across. Usted ya eso ya lo internal, ya lo hizo interno de que it's across, después del it's y hay una vocal, se une, ¿verdad? Y lo hace usted en automático, por inercia, ¿ok? Y así hay que seguir. Lo poquito que uno aprende cada día, una palabra, un tip de pronunciación, eso hay que seguirlo usando, porque de eso se trata, ¿verdad? Por eso yo les doy las palabras, les digo, por ejemplo ahora, que decía 11 hours. So you can say, I sometimes do things at the 11th hour or at the last minute or in the last moment. Now you have 3 options. So esa es mi idea, que no solamente tengan la forma casual, formal, but you also have the idiom, which is very informal. So, and that's my point in there. Okay. Bueno, un día de esos en el grupo de trabajo, yo ocupo el traductor cuando no entiendo una palabra. O sea, yo voy y la traduzco para terminar de entender el contexto de la oración, pero sí, uno de los compañeros me dijo, usted se trampa, y yo, no, solo es una herramienta, o sea, y de hecho ahí yo escucho cómo se pronuncia, sí tengo duda, vea, pero... Ajá, exacto. No, hay que ocupar la tecnología, y el problema que en línea, y como se está grabando todo, y es auditado por Insaforia, aparte de, por ejemplo, en YouTube, si no pueden bajar el canal, entonces yo por eso no les puedo dar ni mencionar ninguna herramienta que yo ocupo, ¿verdad? Pero ya que usted menciona eso, si usted quiere ponerle cuidado a algo de pronunciación, let me share with you something over here. All right? It has to do with YouTube, but it's not directly related to YouTube. lo que hace, digamos, este material, y lo voy a llamar materiales, como que fuera YouTube a buscar una canción, pero en lugar de buscar la canción, poner la palabra, como que fuera un diccionario. Y esa palabra se la va a escanear en todos los videos que están en la plataforma, y va a tener videos de distintas pronunciaciones, the United Kingdom, the United States, Australia, etcétera, etcétera. Y usted le puede poner solo the United States o lo que sea, y le da repetir, le da slow. Entonces, yo así me aprendo palabras, y de repente escucho, ok, and let me write here one word in here. I will put relatives, ok, relatives, y le comparto a su WhatsApp. Rápido esto, ¿verdad? Porque quiero ver, no hay nadie en espera, ¿verdad? No, que yo no, ¿verdad? Entonces, so nobody's in the waiting room over. El suyo es RPMentel 71843986. 3986. Terminación. Yes. All right, so that's the one. So I'm sending this to you. And there you go. Por cuestiones de grabación no vamos a mencionar los nombres de nada, pero quiero que me confirme what's the word I'm looking for over there. ¿Qué es la palabra que yo ingresé? Ahorita. Ese es un diccionario, pero un diccionario de la palabra pronunciada. All right? Relatives. It's relatives, correct. Si usted se fija en la parte superior tenemos, dice all, significa que le va a buscar en United States, United Kingdom, en Australia. But I just can click the United States, which is the one I'm interested in. And then it's going to, you know, search for the same word. Videos that have the word relative pronouns in there. Okay? Okay. Se fija qué bonito. Super. And then you play. Yo igual veo un par de canales, pero... Ajá. Pero aquí es como más que todo especializado. Pero ¿cómo se dice? Va a decir usted, en lugar de ponerlo en el translator, Google, over there, right? You can do it this way. And then you play it, and then you listen to it. Y abajo tiene el script, ¿verdad? Y si usted no escuchó esa, you know, you pause it, ahí están los botones, y de luego en el botón de adelantar azulito, más grandecito, there's the other video. And then you go another one. Y si se fija, ahí dice -5, una flechita para atrás, ahí le va a bajar la velocidad si es demasiado rápido para usted. It's too fast for you. Just like that. Oh, okay. And you can put anything that you wish. Mucho. Yes, that's what I always do in there. Y si tiene audífonos, mucho que mejor, porque usted se pone, le da clic y solo se pone, ok, relax. Ok, and then you just like do it that way. Ok. Ok. Me parece. Y sí, es que me cuesta. Te voy a compartir otro truco, ¿ok? Y esto se lo voy a mandar acá, ¿verdad? No vamos a mencionar marcas ni nada, pero en el chat la búsqueda se hace así. Digamos que usted no sabe qué significa, cómo se dice redondel, porque estamos viendo ahorita las direcciones, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto, Miss Pimentel, how do you say redondel? And then you say, I don't know, right? So I don't know. Se va a Google. Let me see. Yeah, let me see, right? Let's see. Let's see if I remember. Estoy practicando como dijo este niño, los números. Yeah. Me mató. Es que no quería practicar, dice el otro. Yeah, right. Vale, en su chat le voy a mandar. Voy a buscar la misma palabra, redondel. Voy a poner redondel y voy a poner el material que yo ocupo. Ok. Ok. Siempre lo va a hacer así y quiero que hagamos la práctica, por favor. Así como se lo mandé, póngalo en Google, en la search bar y le van a aparecer resultados. Hagamos eso, por favor. Ahorita. No me diga el .com ni nada, por favor, solamente ingrese al primer enlace. Word reference, así pongo. Sí, pero en this case no hay que mencionar, ¿verdad? Ok. Ups. Lo siento. That's okay, no se preocupe. O sea, Tendríamos que tener mucha mala suerte, ¿verdad? Para que ellos... Ok. Y lo escribí entonces, mal para colmo. Uh-huh. Si usted quiere saber el significado de inglés-español, español-inglés, o puede saber English-English or anything, that's the best way you can go to. All right? And so instead of using Google Translator, this is something better that you can use. Vaya, como usted lo puso así, le aparece definición de español, ¿verdad? Sí. Entonces en la flechita que está ahí, elija español, inglés, que es Spanish English, le aparece, ¿verdad? Spanish English, como es la palabra en español, le aparece Spanish English, elija. Y luego tiene que ingresar la palabra y darle Enter. Ok. Ah, ok. Vaya, aquí hay que tener mucho cuidado porque esto es algo regionalismo, redondel decimos nosotros, pero usted tiene que poner la palabra que es neutra, internacional. En este caso sería rotonda. Ok. Ah, so, ok. Ok, because we have to be correct. Hay que poner la palabra correcta, no la que se dice en El Salvador. Entonces, entonces usted va a poner, aunque parezca tedioso, si usted se va a Google Translator, no le va a dar la palabra que en realidad es. ¿Ok? No, me pone arena. Yeah. Arena. No, but in this case. Ajá, porque puse redondel. No, ajá, exacto. Entonces ponga rotonda y le van a aparecer resultados como... le aparece que es una glorieta de tráfico, roundabout, traffic circle. Hasta le aparece que en el United States así se dice, traffic circle. Y si usted quiere decir una plaza circular, le dice circus o circus plaza. Pero talking about traffic, you have to say roundabout or traffic circle. Now you know how to say redondel y ahí le aseguro un 99% que así se dice. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Roundabout or traffic circle. Roundabout, yes. O traffic circle. Ahora, ¿cómo lo verifico yo? Agarro la palabra en inglés y la pongo en el buscador y pongo imágenes, ¿verdad? O pongo resultados y si me dice que eso es, and that's the way it is. Comprobémoslo, si gusta. Roundabout. O sea, este es un proceso más largo, pero aquí se asegura que la palabra que usted esté diciendo es la correcta. All right? All right. Ya que ella me mencionó que ocupa tricks, tiene sus trucos por ahí. Ajá. ¿Cómo es? Hace trampa. Y yo me indigné. Me indigné, sí. Sí aparece. Yeah, that's the one. Okay, now you see. Dos trucos. Ahorita le he dado cosas que valen oro. Sí. Ok. Súper bien. Vamos a ver quién ingresa ahorita porque creo que corresponde a alguien, pero... Juan Carlos dijo. Ajá, ahí está ya. Ahí está Juan. No, Oscar dice ahorita. Bueno, ya no se asomó. Ah, pues le ganó. Sí. Está bien. Ok. Thank you, teacher. You're very welcome. See you tomorrow. Sí. Hoy sí va. Good night. Ajá. All right. Hello, Juan Carlos. How are you, sir? Hi. Yeah, I can hear you now. There you go. Okay. All right, so how can I help you, sir? Really, I don't understand about preposition of place at, because it's very, very, very difficult for me. It's confusing, right? It's a little bit confusing, right? Yeah, that's what it is. It's confuso. So that's why. All right, that's why. But let me explain it to you, okay? So okay. Let me explain it to you over here. Let me just get the information that I shared with you in class, and then we take it from there. You know, and I think in this case I can explain it in Spanish, so that's clear, and then I can switch to English over there. Okay, so let me just for a moment, please. Okay. Ok. Vaya. Lo que tiene que diferenciar es primero lo más fácil, que es on. Ok. On, si está algo clavado o está pegado en la pared, va a ocupar on. Ok. Para objetos, cosas, ¿verdad? Que usted tenga en casa o que sean pequeños. Pero si ya se refiere a una calle, ¿verdad? En general, usted va a ocupar on. Digamos que donde queda estos pollos en el centro, no sé si usted where do you live? Do you live in San Salvador, or where do you live? I live in Sayapango. Okay, so you know what I'm talking about over there. By, por ejemplo, en el Boulevard del Ejército, ahí queda Plaza Mundo, right? Podríamos decirlo. Entonces usted va a decir Plaza Mundo is on Boulevard del Ejército. Va a ocupar on. Yo tengo una consulta. De hecho, hay un enlace que mandó usted donde está la explicación de cada uno de las preposiciones del lugar, ¿verdad? Así pero es. Dentro de ese enlace yo vi donde usaban el at para nombrar una calle. Entonces, en un par de clases anteriores que yo he tenido de inglés, tenía entendido, bueno, creo que hasta usted creo que lo dijo, que el on básicamente se usa con calle, con nombre de calle, creo yo. Sí, sí. Pero en ese caso utilizaban el at. Mi pregunta es, yo vi una numeración específica, no sé si era de casa o de calle, pero en ese tipo de casos se utiliza at. Sí, cuando usted está diciendo una dirección específica, como que usted, digamos, vive en una calle tal, pero usted dice específicamente en esta calle, y aquí está, le voy a compartir en la pantalla para lo que usted me está diciendo, ok. Si está usted haciendo alusión, no solamente el Boulevard del Ejército que dice, hay una ferretería que queda EPA, ¿verdad? EPA queda en el Ejército, entonces usted va a decir, EPA es on Boulevard del Ejército, pero usted me va a decir on Boulevard del Ejército, y ya me empieza a decir, no sé, a la par de o cosas así, me va a especificar. Ok. Si, por ejemplo, yo me sé, por ponerle un ejemplo, la numeración de EPA o a qué altura queda EPA, entonces yo utilizo AT. Exacto. Si usted solo dice, ok, queda una ferretería, EPA es on Boulevard del Ejército, o que es en general. Pero no estoy diciéndole si queda ya llegando después del bulevar o al principio del bulevar, o queda al lado derecho de ida o de venida. Entonces, pero ya si quiero decirle at, es como que, ok, you say at EPA on your way to San Salvador, you may say. Ok, porque queda ya viniendo para San Salvador, pero porque queda a aquel lado. You may say, o me puede ser or across, or near hospital y la Matepec, creo que se llama, ¿verdad? Más o menos. Sí. Entonces, si usted sabe, por eso dice acá, the exact address, que se sabe la dirección exacta, with the name of the street, con el nombre de la calle, y también also the number of the street. O sea, si usted sabe la dirección, va a ocupar at, esa es la excepción, ¿verdad? Pero si usted no se sabe la dirección, va a ocupar on. Ok, ese es los casos, o sea, 99% de los casos, Juan Carlos, you have to use on for the streets and avenue. Okay, okay. Only if you know the exact location, you have to use at. Okay. ¿Verdad? ¿Y para qué otro tipo de casos uso at? By at se ocupa para decir que, digamos, usted, en este caso, dan el ejemplo de este perrito que está acá, ¿verdad? De repente, usted está, su niño, usted pregunta, ¿dónde está? Mi niño se llama Mateo. ¿Y de dónde está Mateo? Ah, it's at the, dice, at the yard, dice. Or it's at the, ¿cómo le puedo decir? En la grada, ¿verdad? At the step, en este caso lo que está, ¿verdad? Pero eso es porque yo estoy seguro y lo estoy viendo, ¿ok? Estoy viendo a la persona. Pero eso es una excepción, casi nadie ocupa eso. Yo le voy a mencionar los casos que en realidad usted sí tiene que ocupar at. En el ejemplo, ¿verdad? Usted anda haciendo una diligencia y le preguntan de repente, ¿dónde estás? Ok, la pregunta que le van a hacer es, where are you? Y van a ocupar el at, porque ahí usted le va a decir, estoy en esta calle, estoy en el súper, ¿verdad? Y no necesariamente usted está especificando si está adentro o está afuera, solamente está reportándose que está en tal lugar. ¿Ok? Ah, okay. Entonces yo le pregunto, where are you at? At work, estoy en el trabajo. Where are you at? At the supermarket, estoy en el súper. No sé si estoy llegando o estoy entrando o estoy adentro, solamente le doy mi ubicación. Right? Ah, okay. At. Right. Ese es el caso bien especial. El otro caso de at, y es el que siempre nosotros utilizamos, el que le dije, ¿verdad? De lugares específicos. Estoy en una parada de buses, at the bus stop, ¿verdad? En la parada de buses, porque es un espacio abierto, ¿ok? At the bus stop, cosas específicas, para eso ocupo el at, ¿ok? Ese sería más que todo el ejemplo más claro que yo le puedo dar de at, ¿verdad? Un caso específico, una parada de buses, de repente está en un chalet, ahí está, no sé si le puedo, o sea, ¿dónde está? Aquí dice where y su ubicación, la que usted va a mencionar. De repente está en el tráfico, where are you at? Ok, at, y usted dice, al pollo campero, exacto, al reloj de flores, por ahí estoy, you know, by. Es como por decir por. Ok. Ok. Ahora, el in. In tenemos que tener en el caso del supermercado, mencionemos, digamos, el supermercado, usted dice where are you at? At the supermarket, estoy en el súper, pero aquí solo estoy diciendo mi ubicación, no estoy diciendo si estoy dentro o estoy fuera, solo estoy diciendo la ubicación. Si usted ya entró al súper, va a decir I'm in the supermarket, dentro. Que ya, ¿okay? ya eso habla de espacios cerrados, hasta donde espacios cerrados, exactamente, ok. Por eso mencionan acá. Dice, hello, is Jane here? Pregunta si está Jane. No, no está acá. She's at the library with her friends. Le dice que está en la biblioteca, ¿verdad? Obviamente se entiende de que si usted dice, I'm at the supermarket, usted no va al súper solo porque quiere ir, va a ir porque va a entrar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, sí. Pero son las frases dadas, ¿verdad? Que si dice, I'm at the supermarket, I'm at the gym, estoy en el gimnasio, I'm at the gym, ¿ok? I'm at church, estoy en la iglesia. O sea, para decir ubicaciones ocupa el at. ¿Ok? Ya si de repente usted le dicen, ¿y qué estuvo haciendo usted? Ah, I was in the gym, ¿verdad? Yo estuve adentro del gimnasio, ¿verdad? Estuve ahí, no solamente que estuve afuera, ¿verdad? Sino que yo entré y hice tal cosa, ¿verdad? Por eso, uno puede ir un poquito más arriba. Sí. Está lo del at. Creo que vi... Lo de la fiesta. No, más arriba. Donde dice que está en la S, the postman is at the door. Uh-huh. Vaya, en el ejercicio que hicimos, en el último ejercicio que hicimos, decía una oración, the strange man, o the man strange, no me acuerdo. The strange man is at, ajá, así decía. Yo coloqué on y me permitió, no, creo que in o on, no me acuerdo, pero me permitió pasar. O sea, es posible ocupar ambas o depende. No, de la... no, no, aquí pasa algo, es que siempre lo va a dejar pasar en ese ejercicio, lo que pasa es que usted le da enter y le va a decir si es correcto o incorrecto. Si le da next, no le va a mostrar si estaba correcto o incorrecto. Ah, no, claro, pero es que de hecho le puse, creo que fue in, el que, y me tiró el chequecito. Creo que cuando tiraba el chequecito es porque estaba correcto. Exactamente, pero fíjese que yo lo estuve haciendo también en el grupo de Catherine y no me acuerdo quién más estuvo, y yo le metí el at y el at en realidad me lo aceptó como bueno, pero ajá, aquí lo tengo, vaya, aquí lo tengo, hagámoslo pues. Porque al final, pero sí le puedo asegurar que de repente si usted alguien está ahí en la puerta va a decir it's up the door, porque usted lo está viendo físicamente. No ha entrado porque it's outside. Te dice it's in the house. Pero te dicen ¿dónde están los mañosos? In the house. Ok, no. La traducción de at no necesariamente significa in o en, sino que significa por también. Por. Ok. Entonces, wow, esa es una diferenciación que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita sí ya estamos un poquito más claros. Sí. Vaya, aquí está. Dice, there is a strange man. Pueden ingresar in. Incorrecto. Ok. O el ingreso on, obviamente, está incorrectísimo eso. But if I enter at, it's correct. Ah, pues quizás yo me confundí, pero sí recuerdo que le puse otro. Sí, es que yo lo hice como 2 o 3 veces, como me incluí, entonces. Además, antes de ponérselo, me cercioro que los sitios estos estén de acuerdo a la gramática, porque vean un montón de lugares que usted solo se va y le ponen cualquier cosa. Pero está bien que me haya preguntado, ¿verdad? Porque de eso se trata. Entonces creo que hoy ya más o menos, ¿verdad? Si yo le pregunto, so where are you at right now? At my house, ¿verdad? Porque me da estando la ubicación, ¿verdad? Pero ya de repente usted me dice, ok, I was in the house, ¿verdad? Estuve en la casa, estuve haciendo esto, having classes, y especifica, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted estuvo haciendo ahí adentro? Okay. Okay. Yo creo que eso es, bueno, de todo el curso, creo que eso es lo que me había dado problema. No, y eso da problemas porque de repente usted me dice, yo ocupo inner, le voy a ser sincero, ya como decimos, ¿verdad? Cuando ya los golpes, ¿verdad? O a los, como decimos a buen salvadoreño, ¿verdad? A los pencazos, usted ocupe int o at, como que fueran sinónimos, como que fuera lo mismo. ¿Ok? Pero si de repente usted se aprende alguna frase de decir, I'm at the library, at the supermarket, estoy en el hospital, at the hospital, por ubicaciones, ocupe eso. Si está en cosas cerradas, diga in. Y ya sabemos que en ciudades usted dice in, porque eso ya se sabe y uno lo deduce, porque el in uno lo relaciona más con el en de en español. Estoy en el hospital, el at es como tengo que pensarlo, ¿verdad? Entonces, más que todo. Okay. Okay. Now let's talk about things about the languages over here. Y como ahorita no hay nadie más que nos esté esperando, aprovechemos quizás un minuto más y ya lo puedo dejar libre. De acuerdo. Going adelante, Juan Carlos, I'm going to ask you this favor because I think that you understand, you practice, you care about this, o sea, te le interesa, and then this will make you sound a little bit better in your English. You know, it's going to help you have a better pronunciation, lo que yo le voy a decir. Cuando lea una conversación, no dependa mucho de lo que esté escrito, sino que trate de aprenderse frases, la pronunciación, la entonación, cuídela en el sentido de, ok, excuse me. So, can you help me? Yo lo estoy viendo a usted, ya sé esta frase. Can you help me? Ok. Is there a public restroom around here? Lo miro y trato de recordar. Entonces, ahora si yo quito eso, yo ya me sé esa pregunta. So, can you help me? Me va a decir, ¿verdad? ¿Me puede ayudar o me puedes ayudar? Ok. Y a usted me hace la pregunta. Is there a public restroom around here? Aunque no se aprenda exactamente, pero alguna frase se le va a quedar. Para que ya no solamente vayamos leyendo, sino que vayamos a otro nivel. El hecho de saber comprender y usar las cosas, porque de eso se trata. ¿Ok? Ese es un consejo que yo le puedo dar. Y Póngale atención a las S, ¿verdad? Y a las terminaciones y a las palabras. Si tiene duda, mejor pregunte para que no nos aprendamos la palabra, se la digamos de una forma incorrecta. So, my son needs a restroom now. It's an emergency. Y otra cosa más. Si hay palabras que nos ayudan a enlazar o darle sentido a lo que estamos diciendo, póngale énfasis en eso. Yo les mencionaba, so I was telling you yesterday, so I was talking to you and I said something about, let's see, about this conversation. So take a look at this conversation. It says, this apartment is great. Okay, thanks, I love it. But I really need some furniture. So, si yo quiero enfatizar, so if I want to emphasize or focus en el pero, el pelo en la sopa, le voy a decir but, o si quiero enfatizar, ¿verdad? En la cuestión en sí, le voy a poner furniture. Eso usted lo decide. ¿Ok? Yo le puedo decir, thanks, I love it, but I really need some furniture. Thanks, I love it, but I really need some furniture. Entonces, ¿qué le estoy poniendo cuidado? Ok, o sea, necesito este mueble, ¿verdad? No le estoy diciendo pero tanto, sino que necesito aquello. Le pone más énfasis. ¿Perdón? Le pone más énfasis a lo que quiere resaltar. A lo que quiere resaltar. Entonces yo le digo, so what do you need? What do you need? Entonces, o le digo, so what do you need? Siempre es pregunta, pero o sea, la entonación es distinta y usted decide el ánimo que le va a poner. Oh, I need lots of things. Lots of things. Y hagamos el esfuerzo de pronunciar siempre las S's que están ahí, porque eso nos va a ayudar mucho. So there are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Una cosa más. La T casi nunca se pronuncia, ¿verdad? Casi nunca, porque usted no me va a decir there isn't a table. Me va a decir there isn't a table. ¿Ok? Cuando usted come en negativo, y le voy a dar una muestra en esta conversación que acabamos de hacer nosotros. Aquí. Vaya. Traducido aquí dice, queda al otro lado del parque. Y aquí dice, no creo que lo pierda, o sea, que se pierda. Entonces, negativo, solita esta palabra se dice can't, que es cannot. Pero, si yo lo digo en contexto, yo le voy a decir, you can miss it. You can miss it. La T. Ok, you can miss it. La T la disminuyo, prácticamente la omito. Right? Y eso es en cualquier caso de negativo. Sí, porque en este caso es el can't que está al contractado, pero en el caso este, I don't think so. La misma T es el sonido de este prácticamente, entonces no voy a pronunciarlo dos veces. Ah, ok. So that's why you say that. You say, I don't think so. Ok, si, and then, dígame. Si posterior a la negativa, la palabra negativa va a una vocal, de igual forma se omite la T. Sí, porque en realidad en todo caso, si está negativo, casi siempre va a ser un auxiliar. Entonces, después va a seguir un verbo, casi siempre es así, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, si se fija, aquí es positivo, dice, it's a cross. O it isn't a cross. It isn't, si lo digo en negativo, it isn't a cross. No voy a decir it isn't a cross, no, it isn't a cross. O sea, yo le aseguro que 90% de las veces o 99% de las veces la T no se escucha. Okay. Es para que evitemos cansancio y hacer cosas que no son necesarias. Estamos muy como robotizados. Que yo siento exacto. Que a veces cuando trato de pronunciar tal cual están escritas las palabras, me siento como que demasiado robotizado. Cuando exacto. No hago los nexos de por ajá. Ejemplo, cuando termina, ¿cómo se llama? Una consonante y luego va una vocal. Una vocal, ajá. Siento que me escucho bien robotizado en ese tipo de palabras. Mire, con el tiempo usted va a lograr afianzar eso y yo se lo aseguro. Si gusta, hacemos una lectura de una reading que tengo por ahí y ya, como dicen, okay. Con eso me despido. So, we're going to do this, right? Let me just one second here. I have the textbook and one second. All right, so just one moment, please. La mejor forma de esto es leer, ¿verdad? Pero no solamente oraciones y conversaciones, sino que una lectura, ¿verdad? Y de este mismo libro de donde yo la saco. Entonces, I think that's the best practice that we can do. No le digo, léame libros ni haga otra cosa porque va a haber palabras que no las vas a saber pronunciar, entonces mejor vámonos con algo que esté en nuestro nivel y un poquito más arriba. Okay, so that's all I'm asking over here from you. When I choose this one, yeah, this one. Okay, so the next reading that I'll be sharing with you, obviamente no se la estoy compartiendo todavía, pero ahorita ya la tengo acá. Okay, so this one says, reading, what are you going to do on your birthday? And it says, scan the article, how old is each person going to be? Okay. De hecho, en inglés vamos a hablar mejor que hablamos español, porque en inglés voy a tratar de decir las cosas bien como son, ¿verdad? En cambio, en español, de repente hablamos solo por... Okay, so, let's do something, Juan Carlos. ¿Cómo se pronuncia este artículo? El nombre ese me dice usted. So, this, article, perdón, article, yes. Si se fija, ya se va dando cuenta que casi siempre las T's no se pronuncian. Mm-hmm. Okay. So, how old is each person going to be? Tampoco no me lea rápido, corriendo, sino que vamos a ir pausado, normal, naturalmente. Voy a leer yo Elena, so Elena is me, and then you will be reading this Chinese girl. So, listen to me, please. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 20 times. Once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Okay. Aquí, en su cerebro, pasan un montón de procesos. Tiene que tener cuidado en la pronunciación, entender lo que está diciendo, las comas, los puntos, everything counts in here, aparte de las palabras que no sabemos cómo decir, ¿verdad? Entonces, leer, it's a difficult process, pero la entonación, yo le digo a usted que si aquí comienza la oración, hasta el punto va a ser una pausa más prolongada. Hagamos esa práctica, ¿verdad? Go ahead, please. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. No sé cómo se pronuncia. Mm-hmm. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Yeah, that was good. Solamente que en esta que dijo lucky envelopes from my relatives, como yo sé que dudó de envelopes y dudó de relatives, le costó un poquito más. Pero para que la idea terminara en el punto, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. ¿Ok? Yo sé que no sabía cómo... ¿Cómo se pronuncia? Ceremony. Así como está, ceremony. Okay. ¿Cómo seré yo, señor? Ceremony, ¿verdad? Como seré y luego money. Ceremony. Okay. So tomorrow is my 16th birthday. Muere la idea ahí. Okay. It's a special birthday. So, aprovechemos esta palabra. So, que es entonces. So. Como un conector. Ajá. So, we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money and lucky envelopes. Envelopes es sobres. Okay, sobres, from my relatives. Relatives son sus parientes, uncles, aunts, cousins, ¿verdad? Relatives are not your parents, are not your brothers and sisters, ¿verdad? Son sus tíos, ¿verdad? Sus parientes, okay, relatives. En los llamados segundo grado. Exactly, so my mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Entonces, al final no es tanto de que usted se sepa las palabras, porque al final yo le podría pronunciar I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. Y al final la entonación es que yo comienzo y termino en el punto o en la coma o digo la pregunta como tiene que ser. O sea, Si usted se equivoca en una palabra porque no sabe la pronunciación, o pregunta o la busca. Pero lo importante es la entonación. Okay. That's very important. You know, intonation over there. And time is up, Juan Carlos. Thank you, teacher. You're very welcome. All right. So see you tomorrow and let's go to bed. Quiero dormir. All right. So see you. Bye. Bye, sir.